Bienvenido a la familia de Academia Vial. Academia Vial es una escuela de manejo enfocada en seguridad vial. Nuestra misión más importante es salvar vidas a través de la educación vial. Ya hemos formado más de 1,000 jóvenes y todos han obtenido su licencia de conducir de una forma responsable. Espero que tú también seas parte de la historia y que obtengas tu licencia de conducir por ti mismo y siguiendo el proceso legal que se sigue en República Dominicana. Espero que Academia Vial sea una gran familia para ti. Recuerda que cuentas con nosotros para obtener tu licencia de conducir y, sobre todo, aprender a conducir de una forma responsable, siguiendo las leyes de tránsito y previniendo cualquier tipo de accidente que tal vez se te pueda presentar. Soy Karina Álvarez y desde niña siempre pensé que iba a ser profesora. Yo era de esas que estaba explicando matemáticas, físicas a mis compañeros de clase, así que siempre me incliné por esa área. No estudié educación, pero sí estudié ingeniería industrial por estar relacionado con los números. Ahí fue donde aprendí sobre cómo hacer mejores procesos. Y ya luego en mi experiencia laboral estuve dentro de la seguridad vial y ahí fue que conocí la importancia de enseñarle a la gente a conducir adecuadamente. Mucha gente que conduce, pero no tiene pendiente la importancia de cumplir las leyes de tránsito. O sea, ahí fue que me fui entrando en ese mundo y entendí que la República Dominicana necesita mucha educación vial. Entonces, logré combinar mi pasión por la educación y lo que ya había aprendido en ingeniería industrial, y ahí fue donde fundé Academia Vial. Así que espero que toda mi experiencia y todos mis conocimientos te sirvan de mucho para ser realmente un conductor responsable. En el transcurso de estas clases teóricas vamos a perseguir 4 objetivos principales. El primer objetivo de estas sesiones es mostrarte cuál es el proceso para conducir legalmente en República Dominicana. Que tú entiendas cuáles son esos pasos que vas a seguir hasta obtener tu licencia de conducir. Uno de los pasos para obtener tu licencia de conducir es tomar el examen teórico. Por eso, en este curso nosotros te vamos a enseñar cuál es ese formato de ese examen en República Dominicana y cuál es la metodología que nosotros te recomendamos para que puedas estudiar y aprobar con éxito ese examen teórico. Como nuestra misión es salvar vidas a través de la educación vial, dentro de los objetivos de este curso también está proporcionarte las herramientas para que puedas conducir de forma responsable y segura. Por último, en este curso vas a encontrar la motivación necesaria para que puedas prevenir cualquier tipo de accidentes de tránsito y que puedas conducir de forma responsable y segura. El curso cuenta con diferentes módulos. Nosotros te recomendamos que luego de cada módulo realices las pruebas que nosotros hemos preparado para ti para que evalúes el nivel de aprendizaje. Si tienes alguna duda, alguna inquietud sobre el proceso, nuestras clases, algún término en específico, recuerda que siempre puedes dejar debajo cualquier duda que tengas y nosotros con mucho gusto en horario laboral te vamos a responder. Recuerda que cuentas con nosotros para obtener tu licencia de conducir de una forma legal y responsable. La confusión sobre quién emite la licencia de conducir. Tal vez piensan que es Academia Vial o otra escuela de manejo, pero no. En República Dominicana tenemos una institución responsable de emitir las licencias de conducir. Esa institución se llama INTRANT. Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre. Esa es la institución encargada por el gobierno de la República Dominicana por darte las licencias de conducir. Así que ya sabes, ellos tienen un portal web, se llama www.intran.gov.do. Ahí puedes hacer todos los trámites de citas, impuestos, y hay que asistir personalmente para que te puedan dar primero el carnet de aprendizaje y por último, la licencia de conducir.
Tienes que tener muy pendiente que cada ciudad tiene un Intran distinto. O sea que tienes que averiguar muy bien al momento de tomar el examen teórico a qué ciudad irás y dónde está ubicado el Intran que te corresponde. Recuerden que nosotros siempre les decimos que lo más importante es que ustedes obtengan su licencia de conducir. O sea, de nada vale que ustedes inviertan tiempo, dinero, esfuerzo en este curso y luego aprendiendo a conducir si al final no obtienen su licencia. Por esta razón, te vamos a explicar el paso a paso de obtener tu licencia de conducir. En la página del Intran. Entran a la página, ahí pueden ver, le van a dar a hacer oficina virtual. Aquí pueden ver los pagos en línea, a su izquierda. Si van para el permiso de aprendizaje, le van a dar clic al carnet. Y si van a comprar ya para su examen práctico, nueva licencia categoría 2, le van a dar aquí carnet de aprendizaje, ponen su cédula, consultar, ahí le va a salir el precio. Aquí ponen su correo, muy importante que lo pongan bien para que le llegue. Le van a dar a pago en línea. Ahí le va a salir su nombre, la cédula, todo, su orden, su número de orden y el monto que van a pagar. Luego le van a dar a realizar pago y ponen sus datos de la tarjeta de crédito. Y ya sería todo, le van a imprimir, le va a salir un comprobante. Yo siempre recomiendo que le den print screen o que le tiren una foto por si acaso no le llega el correo. Y el día de presentar este pago, muy importante que lleven una copia de la tarjeta y copia de la cédula con la que lo compraron. Bien, otra forma de comprar los impuestos es directamente en asistiendo a un Banreservas. Hay mucha gente que prefiere hacerlo de forma presencial. Así que esa es otra forma. Si no lo quieren hacer en línea, también pueden asistir directamente al banco de reservas, se le van a pedir su cédula y dicen que necesitan el impuesto, ya sea para carnet de aprendizaje o para nueva licencia categoría 2. Ya cuando vayan a comprar el impuesto del examen práctico, le van a pedir su carnet de aprendizaje y su cédula. Recuerda que cualquier duda la puedes dejar debajo en los comentarios. Entonces, para comprar la carta de buena conducta, ustedes van a entrar a la página de la Procuraduría y pueden ver. Bien, le va a salir esta página. Ustedes le van a dar a servicios. Le van a dar la certificación de buena conducta. Luego le van a dar a solicitar servicio. Si nunca han tenido un correo, nunca han tenido un usuario, lo que van a hacer es darle a registrarse. Ahí ponen su cédula, voy a poner la mía. Le dan a validar. Y miren, me dicen que ya tengo un usuario con este número creado, ese número de cédula. Pero en su caso, ustedes ponen su cédula, si nunca se han creado un usuario, le dan a validar. Entonces ahí crean su usuario, siguen las instrucciones, le va a llegar un correo donde dice que van a validar. Entonces, ¿qué pasa? Si el correo no le llega, si tienen algún inconveniente, le van a dar al soporte en línea. Ahí ponen su nombre, correo electrónico, cédula, solicitar servicio, certificación de buena conducta y le van a dar a comenzar chat si tienen algún inconveniente. En caso de que todo le salga bien, van a poner su correo acá. Vamos a poner el mío. Vamos a dar entrar. Entonces, fíjense, ya ahí sale mi nombre. El siguiente paso de ustedes es introducir un método de pago. Sin el método de pago, no pueden entrar acá. Al menos que hayan comprado el impuesto en el banco de reservas. Entonces, le van a dar a método de pago.
Ahí ustedes pueden ver mi tarjeta, no hay ningún problema que la vean porque no tiene todos los números. Usted le va a dar agregar tarjeta. Ahí pone el número de tarjeta, su nombre, la fecha de vencimiento y el CVC, que son los tres números que están de atrás. La institución bancaria, seleccionan el banco y entonces le va a llegar un código. Para poder validar su tarjeta necesitan introducir un código que le van a pedir y eso te llega al correo. Si no les llega el código, lo que tienen que hacer es llamar al banco. Bien, entonces, cuando realicen el pago, cuando tengan el método registrado, le van a dar a método de pago otra vez y van a darle a pagar servicio. Ya cuando tengan esto registrado acá, como yo lo tengo, le van a dar a pagar servicio. Ahí tú pones lo que tú quieras. Vamos a poner carta de buena conducta. No le voy a dar, ¿verdad? Porque no quiero comprarla. Le van a dar a procesar pago y ahí le van a dar un código. Desde que ustedes le den a procesar pago, le van a dar un código. Entonces, ese código que le den, lo van a introducir aquí, en solicitar carta de buena conducta. Va a salir a mi nombre. Entonces, en ese código, cuando ustedes lo compren, lo ponen acá y le va a salir. Otra forma de hacerlo es no poniendo un método de pago en la página web, sino yendo al Banreservas y le van a entregar un recibito. Ustedes dicen a sí mismo, quiero comprar el impuesto de carta de buena conducta. Le van a dar este recibo del Banreservas y este es el código que ustedes deberán poner acá. Entonces, cuando ustedes introducen el código, ya le va a salir la carta de buena conducta. Y así sería todo. Luego le dan a imprimir y ya tienen su carta de buena conducta. O sea, todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Si la quieren comprar online o la quieren comprar en el Banreservas. Mucha gente prefiere comprarlo directamente en el Banreservas para no tener que introducir la tarjeta. Cualquier duda que tengan sobre este proceso, lo pueden dejar debajo y con gusto le vamos a asistir. De experiencia que tengo en el mundo de la conducción, he visto cómo el Intran ha cambiado el formato del examen dos veces. En un principio los exámenes eran con videos, los exámenes teóricos, o sea, te ponían un video de alguna situación en el tránsito y tú tenías que responder si la acción estaba correcta, sí o no. Ahora ese examen ha evolucionado y ahora son preguntas de selección múltiple, o sea, te ponen tres opciones, A, B o C, y tú debes elegir cuál es la respuesta correcta. Solamente te van a presentar 20 preguntas y tú tienes que aprobar el examen con más de 60 puntos. Así que vamos a ver un ejemplo de una pregunta. Si un conductor adelantará a otro, deberá hacerlo por la derecha, por la izquierda o C, tanto por la derecha como por la izquierda. En seguridad vial se recomienda siempre rebasar por la izquierda porque tienes mucho más visión de lo que vas a rebasar. No se recomienda rebasar por la derecha porque no tienes tanta visión hacia dónde vas. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería por la izquierda. Como ya ves, tu misión va a ser leer la pregunta, analizarla y solamente elegir la respuesta correcta. Espero que este video te haya ayudado para saber específicamente cómo va a ser ese examen teórico, cuál va a ser el formato a seguir y qué elementos debes tener en cuenta para que puedas estudiar correctamente. Así que espero que te vaya súper bien y seguimos. Que siempre nos hacen es cómo estudio para mi examen teórico. No quiero reprobar, quiero que me vaya muy bien. Anteriormente la gente estudiaba leyendo de un manual, aprendiéndoselo, pero ahora las cosas han ido evolucionando, así que nuestra mejor recomendación es que mires todos los videos que nosotros hemos preparado para ti y que tomes los quizzes debajo de cada módulo para que te vaya súper bien y también que practiques en la página del Intran con los simuladores que ellos tienen
El examen, como son 20 preguntas, puedes tomar todos los simuladores que entiendas necesario hasta que te sientas bien y listo para ese examen. Recuerda que es un banco muy grande de preguntas, son más de 150 preguntas, así que mientras más practiques los quizzes que nosotros te hemos preparado y también en la página del Intran, pues vas a tener mucho mejores resultados. Así que practica mucho, tanto en el Intran como en los quizzes, y ya verás cómo te va a ir de manera fenomenal. Ten pendiente que no solo debes estudiar para ese examen, lo más importante es que tú entiendas cuáles son las normas de seguridad vial, cuáles son las leyes en República Dominicana, para que tú puedas aplicarlas y puedas ser un conductor ejemplar. No todo será el examen. Así que enfócate más en la vida real también para que te vaya bien.